¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Empoderadas. Y hoy día la mujer que me acompaña es bien jovencita, la verdad que tiene la edad de mi hija mayor, solo 24 años, pero no por eso es menos empoderada. Quiero presentarles a nuestra coordinadora regional de la IJU, Samira Chaguán. Muchas gracias por la invitación, Mili. Sacaste aplausos, Sam. Oye, les quiero contar que aquí Ashley se inundó de juventud porque Samira, que trabaja con los jóvenes, por supuesto que viene acompañada de muchas jovencitas. Y la verdad, Samira, eres la empoderada más joven que nos ha visitado. ¿En serio? Y a mí me llamó mucho la atención saber cómo alguien a los 24 años llegó a hacerse cargo de la IJU, ¿cierto? Habiendo empezado tan temprano en política, a los 15 años tú te iniciaste en La Calera, porque Samira es oriunda de La Calera, y estuvo ahí entonces en una campaña política, ¿cierto? Para alcalde. ¿Te gustó siempre la política, Samira? Siempre, yo creo que lo llevo en la sangre. Cuando empecé, el año 2008, más o menos 2007, me metí de lleno en la política, en la campaña de Roberto Chaguán, de mi tío. Él era, en ese entonces iba para alcalde, ahora es core, por la provincia de Quillota, y estuve acompañándolo en su campaña. Entonces ahí empecé con el bichito de la política. Bueno, yo era muy chica, yo estaba como en pre-kinder cuando él ya era alcalde. Mira. Entonces siempre me llamó la atención del amor que él tenía al final al servicio público. Bueno, con 15 años y después seguramente apenas cumpliste la mayoría, ¿cierto? A los 18 ingresaste como militante, sí, ¿verdad? A los 18 firmé enseguida como militante de Renovación Nacional. Estuve participando en la juventud por mucho tiempo, pero ahora estoy un poco más alejada de la militancia en el partido desde que fui dirigente estudiantil. Sí. Tomé un poco ese desafío de alejarme un poco del partido para poder liderar mi carrera un poco más tranquila y llevar como la batuta en sociología. Exacto, bueno, efectivamente Samira es socióloga de la Universidad Andrés Bello y fue ahí, Samira, donde tú comenzaste, ¿cierto?, con este movimiento que hoy día, bueno, tiene una fuerza increíble, pero tú desde ahí empezaste a trabajar con los jóvenes, incluso esto te llevó a recibir el premio a la trayectoria universitaria. Sí, yo fui dirigente estudiantil, fui la primera presidenta de mi centro de estudiantes. Fue un desafío porque... Sí. En segundo año de mi carrera decidí lanzarme como con una lista, fue desafiante, segundo año, o sea, recién había sido mechona, entonces asumo ese desafío y es ahí donde empiezo el amor, de cierta manera, a proyectar a jóvenes. Yo siempre he sido la idea de que los jóvenes tenemos que tomarnos los espacios, de que los jóvenes estamos comprometidos con una sociedad mucho más libre, más digna. Y en ese entonces, en ese sentido, decidí ser presidenta de la carrera, entré a trabajar en un centro de estudio, trabajaba y estudiaba, y trabajaba en el área de formación de jóvenes. Siempre estuve ligada al tema de la juventud. Sí, bueno, y qué bueno poder escuchar a Samira para que nos cuente todo lo bueno que tiene la juventud, porque lamentablemente a veces en los medios vemos, ¿cierto?, el tema negativo del joven, de la drogadicción. Bueno, ustedes trabajan, tienen políticas que van en cuanto a la prevención, también a la reinserción, pero también hay muchas banderas de lucha que son súper nobles y que hoy día son los jóvenes los que se han hecho cargo. Cuéntanos un poco hoy día en tu rol de coordinadora regional de la IJU. ¿Cuáles son esas banderas de lucha? ¿Por qué se está trabajando? Mira, nosotros hace muchos años decían, y me acuerdo mucho de esa frase que también lo viví de cerca con mis papás, con los amigos de ellos, que decían, los jóvenes no están ni ahí. Siempre se decía, los jóvenes no están ni ahí con la política, los jóvenes no están ni ahí con estudiar, los jóvenes no están ni ahí con trabajar. Y yo soy una convencida de que los jóvenes estamos ahí. Los jóvenes cada día nos estamos tomando mucho más los espacios, los jóvenes cada día estamos más empoderados. Y en ese mismo sentido, es por eso que se han generado también muchos movimientos sociales, muchas marchas, y es por lo mismo, por la educación, por el tema de la educación no sexista que está ahora, el tema del movimiento feminista. Y esto es muy ligado a los jóvenes, o sea, los que vemos siempre marchando y protestando son los jóvenes.
pero yo siempre he sido de la idea de que hay otros espacios también, hay espacios de diálogo, por ejemplo, poder acercar a las autoridades a los jóvenes, y eso es lo que estamos haciendo ahora en el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV. Lo que estamos haciendo es que los jóvenes tengan la oportunidad de decirle las cosas a las autoridades en la cara, de frente, como deben ser, sin estar encapuchados, sin nada, en la cara decirle a la autoridad lo que ellos creen. Pero con respeto, con Samira, respeto, sí. No agarrando un jarro con agua, no. Y lanzándoselo a la ministra. No, obviamente eso es lo que nosotros... En un ambiente de diálogo. Y eso es, entonces al final nosotros, si bien estamos empoderados, como tú dices, hay que hacerlo con respeto. Y eso es lo que estamos tratando de fomentarlo, pero no solamente con los universitarios, porque muchas veces los universitarios son los que están mucho más empoderados y dejamos de lado a los secundarios. Sí. Siempre los secundarios pasan a un segundo plano. Y eso es lo que nosotros en este momento es lo que queremos abarcar en el INJUV. Bueno, precisamente desde la INJUV están ustedes trabajando con todas estas problemáticas que vemos hoy día en la juventud, como por ejemplo la violencia en el pololeo. Ahí tienen una experiencia ustedes muy reciente en los Andes, ¿verdad? Estuvimos en los Andes con el diputado Andrés Lonton, estuvimos con la Seremi de la Mujer, Valentina Estaño, y nos acercamos a los jóvenes de la comuna, estuvimos en un colegio, en un desayuno de alrededor de 2 horas, les contamos a ellos lo que vamos a hacer desde el gobierno, desde ese cambio cultural que también queremos proponer, y es lo que estuvimos haciendo. Ellos también nos contaron su experiencia, que eso es importante. Y por lo mismo es un desayuno y no en un auditorio, porque nosotros no queremos que sea esa relación asimétrica, sino que las autoridades también nos podamos acercar a los jóvenes, podamos compartir con ellos y que nos puedan contar su experiencia, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Incluso les hicimos una pregunta, dijimos, si ustedes fueran autoridad, ¿qué harían para evitar la violencia en el pololeo? Uh-huh. Entonces también eso nos sirve a nosotros para poder trabajar en materias en políticas públicas en esa materia. Y ellos estaban sorprendidos de que ustedes hayan ido, ¿no? Justamente, ellos estaban felices cuando llegamos y yo estaba hablando, una niña me preguntó, me dijo, ¿por qué están acá? Y yo le dije, ¿por qué no deberíamos estar acá? Y dijo que siempre se olvidan de las personas que están en el interior de la región. De las comunas, ¿cierto? Se olvidan de los Andes, de San Felipe, Petorca, Cabildo. Y eso es algo que yo hablé con el equipo del INJUV y les dije, tenemos que llegar a cada rincón de nuestra región. Exacto. Hoy día también escuchamos nosotros hablar de la responsabilidad juvenil. Lamentablemente, a diario vemos en los noticieros delitos que son protagonizados por jóvenes. Jóvenes que son inimputables y que precisamente las bandas incluso de narcotráfico se aprovechan de ese refugio, ¿verdad? Utilizando a adolescentes, a jóvenes para delinquir. ¿Qué está haciendo la INJUV en esa temática? Nosotros tenemos que hacer un acompañamiento a los jóvenes. Más que criticarlos, que apuntarlos con el dedo, que es algo que constantemente ocurre, nosotros tenemos que hacerle un acompañamiento y por lo mismo tenemos que acercar las políticas públicas que tenemos a cada rincón, y era lo que te decía anteriormente. Tenemos los desayunos, estamos haciendo charlas, hay lugares de la región donde ha aumentado el tema de la drogadicción en jóvenes. Y es ahí donde tenemos que llegar junto, por ejemplo, a la Seremi del deporte, llegar, evitar esto a través del deporte. El deporte tiene que ser algo preventivo y eso es lo que también nosotros queremos hacer talleres de liderazgo, y es lo que estamos haciendo, hacer talleres, bueno, deportivos, decirle a los jóvenes que hay otros caminos. Y, bueno, sí, no, te escucho. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que nosotros queremos hacer y es lo que tenemos que seguir trabajando. Y también generar voluntariados sociales, voluntariados medioambientales, que también es lo que nosotros hacemos. El año 2012 se firmó un voluntariado y un convenio que tenemos con CONAF, el INJUV y CONAF, para promover el voluntariado medioambiental. Y llevamos a jóvenes desde los 18 a los 29 años a parques nacionales, por ejemplo, ahora vamos a estar en La Campana, vamos a estar en el Lago Peñuela, trabajando durante 10 días en materia de reconstrucción, infraestructura, vinculación con la comunidad. Mm. Hay muchos espacios, sí, que se pueden aprovechar, y por lo mismo nosotros como INJUV tenemos que llegar a los jóvenes y tenemos que decirles hay muchas cosas que pueden hacer, hay muchos lugares donde pueden aportar, porque muchas veces esos jóvenes No se creen un aporte para la sociedad, pero todos son un aporte. Sí, bueno, ustedes me imagino que desde el instituto
juntan, ¿cierto? Son los que pueden hoy día coordinar el trabajo que muchos jóvenes hacen. Yo sé que hay muchos jóvenes que realmente son la esperanza de este país porque están trabajando, están con un switch distinto, quieren cambiar muchas cosas de la sociedad. Pero ¿qué hace la INJUT por esos otros jóvenes que están olvidados, que son los que incluso desertan del colegio, los que están faltos de oportunidades? ¿Cómo se está trabajando para llegar a eso? Porque hoy día ustedes están no solo con los universitarios, también están visitando colegios, pero con esos otros jóvenes que no están yendo al colegio, que son especialmente los que después son más vulnerables a la hora de caer en el alcoholismo o en la drogadicción. ¿Qué se hace desde la INJUT con esos jóvenes? Mira, como con esos jóvenes a veces, muchas veces nos cuesta llegar, por lo mismo, porque nosotros siempre tenemos el nicho de las universidades, los colegios. Lo que estamos haciendo, por lo menos acá en la región de Valparaíso, es llegar a las organizaciones de la sociedad civil, a las juntas de vecinos. Entonces, uh-huh. en esos espacios donde podemos conversar con los padres de esos niños para que nos cuenten su realidad. Por ejemplo, hace poco estuve en Casablanca y una señora me contó que tenía ese problema con su nieto. Entonces quedamos ya en contacto para nosotros poder ubicarlo, poder reunirnos con él y decirle que él es un aporte. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es llegar a las juntas de vecinos, a las organizaciones de la sociedad civil, para ver cómo está su comunidad, en qué los podemos ayudar y cuáles son las necesidades ahí. Entonces ahí es donde nos cuentan las realidades de los distintos jóvenes. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apuntar, es donde tenemos que recalcar, es donde también tenemos que estar presentes, no solamente con los estudiantes, porque muchas veces nosotros creemos que los jóvenes tienen que ser estudiantes, pero hay muchos que no, hay muchos que han perdido tal vez las ganas de estudiar, nosotros tenemos que devolverle el sentido de vida a los jóvenes que lo han perdido, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y la forma en que lo que tenemos que hacer es con los padres, que nos cuenten las historias y empezar a buscarlo y a empezar a darle un sentido a su vida. Mira qué lindo. Samira, yo te escucho y estás hablando como una empoderada coordinadora de la INJUT, pero yo no dejo de pensar que tan solo tienes 24 años, eres súper joven. Seguramente el entorno familiar, ¿cierto?, te hizo interesarte en la política. Pero tú como joven, ¿cuáles son tus sueños? Me imagino que te sigues proyectando en política, pero ¿cómo vives tú este empoderamiento, ¿cierto?, que te llegó a temprana edad como joven, desde tu situación más personal? Es difícil al comienzo porque me pasa mucho que los jóvenes de mi edad o mis amigos más cercanos, ellos están todavía muchas veces en la universidad o están recién buscando trabajo, y yo di un salto gigante. Es difícil, pero creo que, y se lo he dicho y se lo he transmitido mucho a mis amigos, les digo, me duermo con un sueño y me despierto con una meta todos los días. Estoy muy feliz estar a cargo de la coordinación del tema juvenil en toda la región. Para mí ha sido uno de los desafíos más bonitos, más motivantes de mi vida. ¿Tengo poco tiempo? Sí, tengo poco tiempo tal vez de lo que pueda hacer un joven para carretear. Sí. Me hago el tiempo, trato de salir, trato de no ausentarme en los momentos claves de que son para mi familia, para mis amigos. ¿Tú vives todavía con tus papás? Mira, ellos ahora están en Calera, viven en Calera, y yo estoy en Viña, pero soy mamona y los veo todos los fines de semana. Ajá. Entonces, ¿qué dice la mamá? Mi mamá está chocha, está sorprendida porque mi historia de vida es un poco... Sí, tu mamá es colombiana. Mi mamá es colombiana, llegó hace 30 años a Chile, vino de vacaciones, venía a conocer el sur de Chile. Sí. ¿Me puedes creer que recién lo conoció el año pasado? ¿Cómo fue eso? Conoció a mi papá afuera de la iglesia. Y ahí yo creo que le dijo para adentro. ¿En la misma iglesia donde se casaron después? Se casaron y nunca más se fue, se quedó acá. O sea, tú eres una hija de inmigrante. Inmigrante. ¿Está haciendo también algo hoy día la juventud con esos jóvenes inmigrantes que están llegando a nuestro país? Lo que ha pasado mucho ahora es jóvenes llegan a nuestros infocentros, porque nosotros tenemos infocentros en Valparaíso, en Viña, en Quillota, en Isla de Pascua. Y eso, tenemos computadores. Entonces lo que pasa es que los jóvenes inmigrantes llegan ahí para poder hacer uso de los computadores y el internet. Perfecto. Y es donde nosotros ahí podemos
contactarnos con ellos, podemos hablar con ellos y también los podemos ayudar, saber en qué están. Uh-huh. Entonces, de esa manera, los infocentros nos han abierto las puertas a para poder conocer a los jóvenes que están llegando. Venezolanos, sí, haitianos. Sí. Bueno, y ahora dejo a la coordinadora de la INJU de nuevo y voy de nuevo a la Samira, jovencita. ¿Qué dice el papá? ¿Eres regalona más de tu papá o de tu mamá? Yo creo que de mi mamá, mi mamá, pero mi papá fue el que más me tuvo más fe que mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, porque en el colegio a mí no me iba bien. Ya. La típica, la niña problema. ¿Ah, sí? Pero yo creo que no era porque yo quisiera, sino porque no tuve una... Mis grandes amigos son del colegio, pero con los profesores nunca hubo una buena química. Entonces, nunca, no me fue bien. Incluso es muy chistoso porque en cuarto medio ellos no querían que diera la PSU, porque podía bajar el puntaje del colegio. Claro. A ese nivel. Wow. Entonces, ¿Y qué dice el colegio ahora de que su exalumna? Ellos. Ellos seguramente se enteraron de que tú estás hoy día en un rol protagónico en la INJU. Nunca más supe de ellos hasta hace una semana que me contactaron para que fuera a dar una charla a los alumnos de cuarto medio. Que voy a ir obviamente, porque lo que pasé en el colegio fue una etapa muy bonita por parte de mis amigos, pero muy mala por el tema de la educación. Y creo que hay que decirle a los jóvenes que hay espacios, que aunque te digan que no puedes, uno sí puede. Que aunque uno no crea que no es bueno para matemáticas, se acabó el mundo. Porque uno no crea que es bueno para el inglés, ya no sirves para nada. Muchas veces eso es lo que ha hecho la educación en Chile y eso es lo que yo viví personalmente. Entonces salí del colegio. ¿Qué te permitió llegar a ti entonces a donde estás hoy día, a estar haciendo algo que te tiene contenta, que te hace acostarte con sueño, como dices, pero levantarte con una meta? Qué lindo que una chica de 24 años nos diga eso. ¿Cuál es tu característica personal, Samira? Que tú rescatas y que dices, ok, este es mi caballito de batalla y yo de aquí me tomo para poder salir adelante a tan temprana edad. Yo creo que fue la perseverancia. Yo creo que en ese sentido fui muy perseverante, pero siempre he sido de la idea y siempre también lo transmito. Digo, yo creo que la clave del éxito es la perseverancia y la humildad. Yo creo que uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra y no olvidarse que uno entró a política porque quiere servir a los demás. Y eso es lo que yo hago a diario, soy joven, creo que nosotros los jóvenes somos los que tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar muchas veces la forma de ser de la clase política en Chile, porque no tenemos que ser jóvenes con caras nuevas pero con ideas viejas. Yo creo que necesitamos también un cambio cultural y por lo mismo me levanto, como te decía, todos los días con una meta. El gran aporte y el soporte en mi vida es mi familia, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano y mis amigos. Yo creo que ellos son el motor en mi vida y lo han sido este tiempo, mis grandes amigas del colegio, los amigos que conocí en mi ex trabajo, que para mí fue un orgullo. Mi primer trabajo, yo trabajé por 2 años y medio en un centro de estudio que se llama Fundación para el Progreso. Uh-huh. Fue una experiencia inolvidable. Ahí nació tu cercanía con el ministro Ampuero, ¿no? Ahí fue donde yo conocí al ministro, a Roberto Ampuero, por lejos de la persona que yo más admiro en política. Roberto para mí es un referente, tanto yo lo conocí por sus libros, nunca pensé que la persona que yo había conocido como el escritor iba a poder tener una relación tan cercana con él. ¿Y cuál era tu rol ahí en la fundación? Yo tenía a cargo el área de formación, que yeah, era trabajar con jóvenes, hacíamos ciclos de cine, ciclos de lectura, charlas de distintos temas. Y me gustaba mucho el tema de la fundación, que nos estamos tratando de descentralizar. Y la fundación partió en Santiago, luego abrió oficina en Valparaíso, ya abrió oficina en Concepción. Y también en lugares donde no han abierto oficina, han tratado de llegar dando charlas, participan. Yo fui a dar una charla a Concepción, estuve en Antofagasta. Y eso es lo que me gustaba mucho de la Fundación para el Progreso, uh-huh, que creían en la descentralización. Y también creen que Santiago no es Chile, y por lo mismo hay muchos jóvenes en todo Chile que necesitan y quieren aprender, quieren tener talleres de liderazgo, quieren tener talleres de formación, quieren saber debatir, quieren saber expresar una idea. Y eso es lo que hace la Fundación. Y ellos tenían un logo, un eslogan, mejor dicho, muy bueno, que era: las ideas tienen consecuencias. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Entonces las ideas tienen consecuencias, y si las ideas tienen consecuencias, hay que transmitirlas para que ojalá que las ideas que vamos a transmitir sean positivas. ¿Qué características destacarías tú de la juventud hoy día? La juventud hoy en día está
muy empoderada. Esa es la palabra. La juventud hoy día se empoderó. La juventud hoy día ya dejó de ser lo que te dije al comienzo de esta entrevista, de decir, no estamos ni ahí. Los jóvenes hoy estamos empoderados. Los jóvenes queremos decir, somos el futuro de Chile. Y eso es lo que constantemente están haciendo. Y por eso se movilizan, y por eso van a espacios de diálogo, por eso quieren hablar con las autoridades, porque los jóvenes quieren decir, quieren ser un aporte. Y para mí, los jóvenes están siendo un aporte para Chile. Bueno, ustedes ya la escucharon. Tiene 24 años, es coordinadora de la INJUD y has demostrado, Samira, estar, porque realmente es una joven empoderada, una joven que quiere ser un aporte a la sociedad. Yo de verdad te deseo el mayor de los éxitos en tu gestión y como eres casi como mi hija, te vamos chocolate. A regalar estos chocolates para que te regalones, para que muchas no dejes gracias. De ser esa jovencita carismática, simpática, trabaja, pero recuerda que tienes que vivir al máximo tu juventud, así que de vez en cuando regalonearte no es malo. Le damos las gracias a Neuchâtel, que es una empresa de la región, fábrica de los mejores chocolates. Y no sé, te dejo este último minuto para poder decirle algo a todos los jóvenes que te están viendo, ¿cierto? Desde esta posición empoderada que hoy día tiene Samira Chaguán. Bueno, primero darte las gracias por la invitación, por el espacio para poder comentar lo que estamos haciendo, también por los chocolates, que los voy a tener que esconder porque si no, mis amigas y mi hermano me los roban. Y bueno, decirle a los jóvenes que se tomen los espacios, que los espacios están, que necesitamos una juventud con muchas más ganas, con mucho más liderazgo, que necesitamos una juventud con ganas de hacer cosas. Necesitamos también que no nos tenemos que olvidar que estamos con un sentido social dentro del INJUD muy grande. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y por lo mismo queremos hacer voluntariados, queremos hacer talleres de liderazgo, porque las puertas del Instituto Nacional de la Juventud en todo Chile, pero principalmente en la región de Valparaíso, están abiertas. Y que no nos olvidemos que necesitamos una sociedad más libre, más justa, más digna, más próspera y por sobre todo más empoderada. Bueno, nada más que decir, ella ya lo ha dicho, y pucha qué rico escuchar a la juventud así empoderada cuando tiene ganas de ser realmente un aporte a la sociedad. Ellos son el futuro de Chile. Así que muchas gracias a ustedes por vernos y no se pierda otro capítulo de Empoderadas en Quinta Visión.